¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente tarde. Qué gusto que te estés conectando en estos momentos. Estamos en vivo a través de plataformas digitales. Eh, ya viernes por fin, viernes 31 de julio y este rápido que se nos ha ido este último mes, ¿verdad? Y luego, bueno, ha habido de todo en este mes de julio y tenemos nosotros obviamente el placer de poderte mantener informado. Ese es lo más importante, por eso te pido que nos ayudes a compartir este programa. Hoy tenemos muchísima información para ti: uh -huh. información local, información nacional, información estatal, para que bueno, estés al pendiente de lo que aquí te estamos informando. Eh, vamos a invitar a ver, hermana, que la gente nos comparta, eh, que nos siga que esté al pendiente de nuestras redes sociales eh, tenemos eh, que hoy eh, hubo reactivación ya de las plazas comerciales en Cajeme después de cuatro meses se abrieron las plazas comerciales en Cajeme cómo fueron estos operativos y bueno este vamos a ver si podemos este tener un enlace a ver con Protección Civil ahorita con este tema, para que nos diga cómo fue la apertura de las plazas comerciales. Es decir, entonces ya la tutuli ya está abierta. Aquí estamos viendo, esto es sendero, ¿no? Esto es sendero eh, hoy por la mañana, para que este si tú vas a ir, así vas a encontrar bancas cerradas, bancas clausuradas, la sana distancia, todo lo que da pero bueno, ya volviendo todo a la normalidad, que eso es lo más importante. Este, bien y bueno, este en esta situación, en este operativo que tú estás viendo, eh, el Comité de Seguimiento, Control y Evaluación aprobará la segunda fase de reactivación en tiendas de ropa y de calzado. Este viernes abrieron los centros comerciales donde se cumplió con las medidas sanitarias correspondientes al realizar bueno, un recorrido en las diferentes plazas comerciales. Eh, el equipo de MR y DRT se percataron, bueno, del uso del gel antibacterial, los termómetros, las líneas de separación entre clientes y tapetes sanitizantes. Todo esto es, como te digo, lo que vas a ver. Hay área de entrada, área de salida en las plazas comerciales aquí en nuestra, en nuestra ciudad. Y a ver si podemos tener un enlace, como te digo. Este, con protección civil para que nos diga. Cabe señalar que eh, la próxima semana todavía el comité de seguimiento nos van a decir para cuándo van a abrir los gimnasios. Se espera que sean los próximos días que ya se hagan las reaperturas de los gimnasios, pero bueno, ha generado mucho encono eh, en, en quienes se dedican al a tema fitness, uh -huh. a los empresarios de gimnasios, porque ya quieren abrir. Ya quieren abrir. Ayer hubo operativos, incluso en Hermosillo, en Abujoa y en Nogales. Eh, en días pasados presentamos esta denuncia, donde, bueno, había un gimnasio que estaba operando en la ciudad y no es el único gimnasio que está operando así. Ya hay otros gimnasios reportados. Este, sin embargo, bueno, pues de este sí había alguna evidencia, había algún video, había una denuncia, por eso es importante, bueno, no, no, no se hace con el fin de, de ser inquisidor y, y de afectar a nadie. Digo, al final, este, todos hacen su luchita, ha sido mucha la afectación. Sin embargo, bueno, el giro, ¿no? El giro que es de alto riesgo, eh, es lo que, bueno, ha molestado, que no hayan acatado los tiempos que nos están marcando las autoridades de salud así que bueno este vamos a estar al pendiente como te digo lugares de entretenimiento gimnasios cines todavía van a permanecer cerrados hasta que Protección Civil inspección y vigilancia la Secretaría de Salud lo indiquen eh, e incluso hasta se dice que fue tanto el encono que generó esta denuncia que hayan cerrado otros gimnasios en, otro, en otros municipios que se hizo mucho ruido en el Estado que incluso hasta ya están pensando en manifestarse los del gremio de gimnasios aquí en la localidad, porque bueno este están molestos porque no los dejan abrir. Eh, entendemos como les digo las afectaciones que la pandemia ha tenido pero todos los sectores ha sido igual eh, habrá que acatar las medidas ni modo la disposición de la ley así lo marca en el, en el entendido de la emergencia sanitaria que se declaró y que se hizo oficial aquí en el estado de Sonora el pasado 16 de marzo y bueno este ya nos estarán informando las autoridades no ojalá que todo ya volviera a la normalidad que, que los gimnasios estuvieran abiertos a tal capacidad que los cines y demás, pero bueno, la situación de contagios no ha frenado, sigue falleciendo muchísimas personas en todo el estado, Cajeme no es la excepción. Se sí ha habido una baja en, en la mortalidad, sin embargo, bueno, este siguen los números de casos ahí vigentes y bueno, ante esta situación digo, hay que entender lo que está pasando, no lo okay. que está sucediendo en este en este caso. Que por cierto, también Rosalía, aquí estuvimos ahorita en vivo en la Plaza Tutuli para ir a ver el INSER. ¿Qué te parece? A ver, ¿estuvieron en la Tutuli? Ahí estuvimos dando los recorridos un poco para la gente que vea cómo fue. Perfecto. Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días amigos de Mundo Real Noticias, Rosario de Torre Noticias. Nos encontramos aquí en el interior de la Plaza Tutuli, en donde hoy ya abren los centros, eh, las plazas comerciales. Nos encontramos aquí para ver cuáles son lo, los locales que realmente van a abrir y cuáles se encuentran cerrados. Ahorita vamos a dar un pequeño recorrido nada más para pues, pasar por, estos, por esas mini empresas, se podría decir. Vamos a ir caminando. Aquí se puede observar ya la fila para entrar a una tienda muy reconocida aquí en el interior de, eh, de Tutuli Ahorita entrando también respetando con los protocolos de seguridad, nos encontramos que al entrar aquí el guardia te pide eh, que te pongas eh, el, el gel antibacterial. Vamos a ver si podemos ver cómo es el protocolo de entrada a, la, a esta plaza de Uduli, Ya muy, que hoy abre, ya re, reabre sus locales, o al menos la mayoría nos están comentando aquí algunos usuarios. Pues aquí vamos a ver cómo es el protocolo de entrada a este, a este lugar. La fila para entrar a la, a la tienda que está aquí de Liverpool está muy muy larga. Se puede observar que hay mucha gente hasta afuera. La gente está haciendo su fila. Pero miren, ahí le ponen el gel antibacterial. Se lo pone. Pasa. Y bien, ahí tenemos el tapete también. Sanitizante. Ah, ok. Me está señalando aquí. Están las líneas ahí, los puntos de sana distancia. El guardia dice, cuando alguien va a salirse por ahí, ahí les comenta que no es salida, solamente es entrada. Ahorita vamos a ver por dónde es la salida. Y bueno, vamos a seguir caminando en este pequeño recorrido hoy de reactivación ya de plazas comerciales, como lo son aquí la Plaza tuli Ahorita vamos a ver, me hace un poco de ruido que hay muchas zapaterías y muchas boticas. ¿Cómo se dice? Botix. Botix. Así que este, estas boutiques y estas zapaterías, pues formaron parte del área de reactivación desde el miércoles. Así que ahorita vamos a preguntar si tienen abierto desde el miércoles o fue hasta hoy que se reactivaron. Ahorita vamos a preguntar, se mira un poco solo, ¿eh? la verdad. Se mira un poco solo la, la tutuli. Aquí vemos que se renta ese local, tuvo que cerrar. Ya tenemos la primera, el primer local aquí que, que tuvo que cerrar. Por ejemplo, zapaterías. Buenos días, señora. Nada más para preguntarles rápidamente si abrió desde el miércoles o es hoy. ¿Cuándo abrieron? ¿Hasta hoy? Ok, gracias. Bien, aquí le dio le dio un poco de vergüenza salir en la cámara. Y me comenta que hasta hoy abrieron, siendo que desde el, desde el miércoles tuvieron que abrir, pero pues ellos abrieron hasta hoy por formar parte del pues de las plazas comerciales. Ahorita vamos a llegar también en una boutique a ver qué nos pueden decir. ¿Dónde? Pues donde venden ropa, todo ese tipo de prendas. Se supone que tuvo que dar abierto desde el miércoles, pero pues por formar parte de este sector que son las plazas comerciales ya abrieron hasta ahorita. Vamos a ver si podemos entrevistar rápidamente a esta persona. Estamos viendo este lo que fue la apertura en las plazas comerciales. Como te digo, hoy ya se reactivaron los centros comerciales. También hoy, aparte de esto, tiendas como el Office Depot, eh, fábricas de Francia ya abrieron sus puertas. Ahí ya así vemos la nueva normalidad, la sana distancia, el gel antibacterial, el termómetro y demás. Y sobre todo que no te dejan entrar si no traes cubre boca. Así para que lo tengas. Muy, muy al pendiente esto, si vas a salir las medidas de recomendación que nos están aplicando. Y bien, bueno, en otros temas, pero también aquí a nivel local, bueno, con la finalidad de avanzar en el diálogo que se tiene con los transportistas para llegar a una próxima solución en el uso de las calles Jalisco y sufragio efectivo, el alcalde Sergio Pablo Mariscal, a través del de secretario del ayuntamiento, Saúl Benítez Maldonado, acordó con las diferentes organizaciones una medida provisional donde los vehículos de carga pesada podrían transitar en horarios con bajo tráfico, nos afecte a la circulación de los cajemenses. Tras realizar la mesa de trabajo con autoridades de los tres niveles de gobierno, el secretario del Ayuntamiento de Cajeme informó que el acuerdo principal fue que los vehículos de carga pesada podrán transitar en ambas avenidas, a excepción de los siguientes horarios, de seis a ocho, de una y media a tres y media y de seis de la tarde a a ocho de la noche. Solamente son los horarios permitidos para que puedan transitar los vehículos de tráfico pesado. Además, se pactó que los vehículos de largo itinerario que transiten por esas vías en los horarios acordados circularán a baja velocidad para evitar accidentes y mayores molestias a los conductores locales. Bueno, este, a ver, aquí me hace un poquito de ruido porque digo, al final, al final lo que se buscaba era. Que no hubiera afectaciones a, a, a la infraestructura de nuestras vialidades. Y bueno, este llegan a un acuerdo donde, bueno, a ciertas horas sí, pero son tres veces al día, y si le sumo las horas, son dos, dos, son seis horas al día. Seis horas al día, de seis de la mañana a ocho de la mañana, de una y media de la tarde a tres y media, de las seis de la tarde a las ocho de la noche, seis horas al día al final sí van a poder entrar, pero al final pues terminas haciendo el daño, ¿no? Digo, termina dañándose la carpeta asfáltica o no? Porque tienen que pasar, la rueda sigue dando por estas avenidas, pero bueno, se dieron en eso, se dieron en eso, pero de largo itinerario este tienen que circular a baja velocidad para evitar accidentes y mayores molestias. Terminaron cediendo en gran medida. Al final había una, una solicitud de que no, ningún vehículo de carga pesada que no viniera a hacer una descarga a la ciudad no podía entrar a la ciudad. Ese era el acuerdo, ya se modificó. Hay mensajes, a mí me gustaría que le dieran una vuelta por el sur de la ciudad para que vea que qué marcado están las cosas, porque no es justo nada más. El municipio se enfoque en la zona norte y poniente de la ciudad, están destrozadas las calles, mucha suciedad en las grandes lotes, llenos de molestia y sin luz. Eso me gustaría. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con este, con, contigo, con tu comentario. Es la realidad, parece la dimensión desconocida, ¿no? Cuando tú vas a la norte, tú vas a ciertos lugares, ni parece obregón, ¿no? de lo limpio, de limpio, del organizado y demás. Eh, tú te vas a ciertos lugares, pero eso también tiene mucho que ver porque es el eh, no todo lo hace la autoridad. A, en muchos lugares de la zona norte los vecinos están muy organizados. Las calles tienen este su comité vecinal que tienen el jardinero que el que entre todos ponen aportaciones este y están tratando de mantener los lugares públicos de que de que se ve diferente la ciudad es verdad. Es verdad. Eh, acuérdense que con las pasadas lluvias, bueno, terminaron otra vez por brotar los baches que ya se habían estado trabajando, pero tenemos una situación muy importante de rezago en nuestras calles y, este, también en espacios públicos, mucha maleza y demás. Y bueno, eh, las lluvias que se dieron y las que faltan y que ahí vienen, este, eso también va a terminar por brotar aún más. Así que pues, les encargamos, ¿no? Pero siempre ha sido el talón de Aquiles de cualquier administración, de, de cualquier eh, gobierno, el tema de mantener la ciudad limpia. Y bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy en la mañanera, eh, señaló que encabezó la firma de convenio con la Organización de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, tras la aprobación de la reforma a la ley de adquisiciones en el Congreso. Agradeció a los legisladores y a la ONU por el apoyo a dicha reforma ya que con esta se podrá adquirir medicamentos de buena calidad, pero sobre todo sin corrupción. Entonces, afortunadamente se reformó la ley, nos ayudaron los legisladores, se los agradecemos mucho, y ahora se puede hacer compras consolidadas de todos los medicamentos en donde se puedan adquirir, repito, con la calidad eh, necesaria, a buen precio y sin corrupción. Agradecemos mucho a la ONU que nos está ayudando. Bien, pues ahí está, ya México va a empezar a adquirir en la nueva regla la ley de adquisiciones en el Congreso en el tema de salud ya va a poder adquirir medicamentos que no se involucre la corrupción, el sobreprecio, las mochadas y demás. Entonces ya de alguna manera, bueno, se firma este convenio que va a venir regulado por la ONU, en donde, bueno, México podrá adquirir medicamentos de buena calidad para las instituciones de salud. Y bien a peticiones eh, hoy una rueda de prensa con el delegado del bienestar en Cajeme Bernabé Arana, eh, donde comentó que en la próxima visita del presidente Andrés Manuel López Obrador podrá buzones de sugerencias y denuncias y llamados que haga la gente sustituyendo las reuniones con la gente que normalmente se van a realizar. Pues que, que como estamos en la pandemia en una época difícil eh, dolorosa para el presidente que, le, que, es, que es un hombre emanado del pueblo y que le gusta el contacto con el pueblo pues ahora no se pueden tener reuniones masivas un llamamiento a la población que, que, pues que no va a haber posibilidades de, de aglomeraciones pero para eh, sustituir en parte eso Hemos eh, ideado un sistema, un protocolo para recibir todo tipo de documentación, demandas, eh, denuncias, peticiones, todo lo que el presidente eh, necesite saber, eh, desde una carta de apoyo hasta lo que guste la gente. Va a haber unas mesas receptoras a partir de mañana y hasta el miércoles eh, en Quechuahueca, en Pueblo Yaqui. En Quechueca va a estar donde está el centro, eh, donde se hizo el pago de adultos mayores, la vez pasada, ahí en una arboleda. En Poloyaki va a ser en, eh, a un lado de la comisaría, en lo que es el INAPAM. En San Ignacio Río Muerto, en el centro integrador. En Bacum va a ser en la plaza donde se hace el pago de adultos mayores. En el Campo 60, en la, en, la, en la plaza donde se hace el pago de adultos mayores. En Esperanza va a ser en la plazuela Hidalgo, ahí en la central. En el Tobarito va a ser en el Centro Integrador y en el Marte Regómez va a ser en la Plazuela. Y en Enormes vamos a tener uno para atender el poblado 9, las rancherías, de la vista, esa parte de ahí, este, eh, los horarios oficiales son de 8 de la mañana a 3 de la tarde, pero hay mucha flexibilidad, eh, se le está dando posibilidades, sobre todo los pueblos, que regresen en la tarde, son pueblos chicos donde la gente le gusta salir de la tarde. Eh, eso sería eh, lo principal y que hay un protocolo muy estricto para que con efectividad llegue al presidente todo lo que nos envíe. Aquí, en este de... Aquí sí va a haber uno en la Lázaro Cárdenas y el otro en esta oficina. Bueno, eh, respecto al tema de los en van a tener Bien y bueno, la oportuna intervención del personal médico y de enfermería del sector salud en el Estado, así como el equipamiento con el que se cuenta en la entidad durante la última semana en Sonora, un mayor número de personas afectadas por COVID-19 se han recuperado. Ya han sido dadas de alta, informó la gobernadora Claudia Pablovich Arellano. En reunión virtual de evaluación de la pandemia, la mandataria estatal destacó el trabajo de médicos, de enfermeras, de enfermeros y la disposición de medicamentos y equipamiento para atender pacientes graves. Ha contribuido a que más personas que se hospitalizan se recuperen de la enfermedad. Al reiterar el llamado a redoblar los esfuerzos para mitigar la propagación de este virus y disminuir el número de decesos, la mandataria estatal constató también el funcionamiento. Funcionamiento que han tenido los centros centinela en la entidad. El programa anticipa que ha demostrado la importancia para una completa recuperación de atacar esta enfermedad desde los primeros síntomas, de tal manera que esta estrategia de detectar a tiempo a personas contagiadas posibilita que se le suministre el tratamiento médico más rápido y ello ha permitido que más vidas se salven. Así que dice la gobernadora que eh, ha aumentado la recuperación de personas graves infectadas por COVID-19 en Sonora. Y por cierto, muere el primer eh, paciente que resultó ser un perro. Él fue diagnosticado con COVID-19. ¿eh? Esto pasó en Estados Unidos. Un un pastor alemán fue el primer perro diagnosticado por COVID-19 en Estados Unidos. Él falleció a mediados de julio en Nueva York y sus dueños lamentan que no se haya dedicado un tiempo para investigar los efectos del virus en los animales. Buddy, a quien le encantaban los largos paseos y nadar, comenzó a tener problemas respiratorios a mediados de abril, mes en el que cumplió siete años, de acuerdo con sus propietarios, la familia Mahoney. Para esa fecha su dueño que había estado lidiando con los síntomas del virus durante semanas también arrojó positivo al COVID-19 mientras que Buddy desarrolló una mucosidad de espesa en su nariz y comenzó a respirar forzadamente. Lamentablemente, en cuestión de días, Buddy fue este falleció a causa del COVID. Fíjate que ese tema es importante porque no lo habíamos analizado, ¿no? Eh, creíamos que los perros estaban exentos del contagio de COVID y no es así ya este es el primer caso y bueno piden la familia que realmente se investigue los efectos también que ocasiona este virus en los animales y bien es fin de semana ya basta de tantas noticias muchísimas gracias sígueme en Instagram sígueme en Twitter en Facebook en YouTube estamos a la orden para atenderte para tus denuncias para tus reportes en la próxima semana y aprovechando que está aquí la Raquel Raquel este hay que sacar este alguna promoción entrando el mes a ver qué les regalamos aquí a los seguidores este para estar ahí ya saben con las promociones muchísimas gracias y buen provecho antes que te hace este llamado a los bomberos

No olvides dejar tu like en nuestras distintas fanpage y activa nuestras notificaciones para darte la mejor información las 24 horas, los 7 días de la semana. Podcast: Lo que es, una de la tarde, a través de nuestras fanpage y plataformas digitales.